Bueno, mi gente, el lápiz consciente el día de hoy vuelve a hacer otro en vivo donde se la deja caer a los foques. Santiago Matías le respondió todo lo que a los foques le respondió ayer. Él se lo respondió para atrás y se la dejó caer feo. Veamos el último live del lápiz. Tenemos todo, gracias a Dios, pero nada, nosotros nos quedamos siendo duros. No ha podido dormir ese tigre, loco. Ese tigre no ha podido dormir. Ese tigre vio que Don Miguel lo llenó la arena del Cibao. Hicimos la paz con Mozart. Soltamos un rafagazo que viene por ahí con Mozart y Don Miguel. Lo solté uno con Amenazi. Salió el disco mío con Romeo. Solté el reggaetón con... con NGP, Don Miguel. Solté la canción con Dan Gordo. Una pieza que las mamichulas se volvieron locas con eso. El tigre no aguantó. No aguantó ese tigre. Dijo, mierda. Él dijo, oye, más nunca yo voy a hablar del lápiz. Y no me suelta. Esto los días que tienen que hacer algo. Todo lo encabezado de toda la noticia, de toda la vaina que suben. Lo tenemos todo. Gracias a Dios. Pero nada, nosotros nos quedamos siendo duros. Fulano dice esto del lápiz. Fulano que sé yo cuánto del lápiz. El lápiz que toque los otros. Que sé yo, quien diablo habla del lápiz. Fulano de tal dice tal vaina del lápiz. Se quedan fundidos los tigres. Así, ¿no? Fulano dice esto del lápiz. ¿Qué opinas tú? ¿Debería los foques darle banda al lápiz? Déjalo en la caja de comentarios. Para mí, el lápiz tiene su razón, a los foques tiene la de él, pero deberían todo unirse para que esto sea un mejor género urbano dominicano.